Yes, muchas gracias por su visita. Estamos dispuestos a contestar las preguntas que usted nos quiera hacer. Profesora, más que todo se ha visto bastantes avances en lo que es el sector educativo en las comunidades del municipio de San Francisco del Valle. Si usted nos comparte al respecto. Bueno, en nuestro municipio tenemos un buen distrital, ¿verdad?, que es el que coordina todas las actividades del municipio. El licenciado Marco Antonio Lemus, que seguimos las instrucciones, ¿verdad?, al pie de la letra en cuanto a educación se refiere. Y tenemos a nuestro director también del centro, que gracias a su gestión también se han logrado algunos proyectos aquí en el centro educativo. Precisamente para este año 2016 han iniciado con el pie derecho, ¿verdad?, con esa motivación por parte de lo que es ustedes como docente, también el alumnado en general. ¿Cómo se ha visto esa presencia de alumnos este año, profesor? Pues aquí en nuestro centro educativo han incrementado la matrícula. Este año en los niveles, casi en todos los niveles, tenemos también carencias de docente, ¿verdad?, aquí en nuestro centro. Y nos hemos visto con la necesidad grande de que nos envíen un maestro, ¿verdad?, para que atienda otro grado. Precisamente ustedes necesitan, ¿verdad?, ya que ha crecido lo que es el incremento de matrícula, necesitan el apoyo de otro docente. ¿Se ha hecho gestión para ello? Sí, se han tenido reuniones con los padres de familia para solicitar maestro. Se ha hecho a través también del enlace de educación de la alcaldía municipal, pero hasta la vez no ha habido ninguna respuesta sobre la necesidad que tenemos. Inclusive el director del centro, el profesor licenciado Johnny José Mejía, él ya debería estar sin grado porque el centro es grande y le está tocando atender sexto grado. Y los demás maestros contribuimos a atender a los otros, al grado que no tiene maestro. Entonces sí es grande la necesidad que tenemos. Que toda la motivación también se nos comparte, la motivación por parte del alumnado y también los padres de familia, ese apoyo que les han brindado a ustedes. Pues pedimos más que todo a los padres de familia que apoyen, ¿verdad?, la gestión, a todos los padres que nos están viendo, ¿verdad?, en este momento, que apoyen para también movilizarse para poder lograr nuestro objetivo, ¿verdad?, que nos puedan mandar un maestro y cubrir el grado que hace falta. Por otro lado, en cuanto a la merienda escolar, ¿cómo andan esos centros educativos? Pues gracias a Dios, hasta ahorita estamos cumpliendo, se está impartiendo la merienda escolar diariamente. Las madres están contribuyendo a traer la merienda escolar todos los días. Invitación final para padres de familia como para autoridades también a no descuidarse de la educación en estos sectores. Sí, hacemos un llamado, ¿verdad?, a las autoridades que nos están ¿verdad?, mirando este programa, que por favor aquí en el Chile necesitamos en nuestro centro educativo maestro, y con la esperanza de que se nos escuche.